Hola fanático del fitness, soy Darian Yepes, especialista en nutrición fitness. Soy Lorena Barrezueta, nutricionista y esteticista. Y juntos te vamos a poner en forma mientras comes saludable y rico. Y el día de hoy vamos a comer un... dulce delicioso, un cheesecake de maracuyá. Esta receta se va a dividir en dos partes. Yeah. Vamos a preparar en este recipiente la galleta. Entonces... O sea que vamos a hacer cheesecake con masa de galleta y todo. Ajá, con Porque todo. Sí he visto cheesecakes que son... solamente la parte de arriba. Solamente la parte de arriba. Y no hacen la galleta, como no pueden preparar o dicen que no saben preparar algo como una galleta keto, aquí se las vamos a enseñar. Y con un ingrediente especial que va a quedar para chuparte los dedos. Y por eso yo creo que nos merecemos un like. ¿Tú qué dices? Sí. Un like. Así es que antes de pasar al video, ya sabes, apóyanos con tu like. Te tengo excelentes noticias. Tenemos en promoción nuevamente el paquete de 6 citas con el que todas estas personas que ves en pantalla han logrado sus resultados. Esta es la última vez que tendremos en promoción este paquete de citas en el año. No te pierdas la oportunidad porque ahora te toca a ti. La promoción estará activa desde hoy 13 de septiembre hasta el 20 de septiembre del 2021. Te dejo el link en la descripción. No solamente vamos a hacer recetas keto y bajas en carbohidratos, en su gran mayoría sí, porque yo sé que muchos de ustedes que nos están viendo les interesa perder grasa. Yo creo que a la mayoría de personas les interesa perder grasa. Incluso a ti en algún momento te ha interesado perder grasa para definir un poco el abdomen. Es verdad. Esas son recetas bastante útiles, pero en algún momento también queríamos hacer de pronto recetas que sean buenas para aumentar masa muscular. Más bien díganos ustedes en los comentarios qué tipo de recetas preferirían ver, aparte de recetas para perder grasa o recetas bajas en carbohidratos y recetas keto. Que nos gusta mucho hacerlas, pero también queremos variar un poco el contenido en este canal. Un bolón o una lasaña diferente a la que hemos hecho keto. Claro, tenemos como tres versiones de lasaña. Tenemos una en el recetario keto y tenemos una en la zona VIP. Tenemos que idear otra receta. Sí, entonces. Pues ya sería otra. Ok, entonces vamos a empezar. Primero vamos a hacer la parte de la galleta porque esa es la que se va a poner en el horno. Normalmente la base tiene galleta. Sí. Obviamente no vamos a utilizar galleta porque eso tiene azúcar, tiene harina blanca. Vamos a utilizar una mejor opción que vendría a ser ¿cuál? La harina de almendras. Harina de almendras. Quiero que coloques media taza de harina de almendras para poder hacer la base, esa masa de galletas. Es más, mira, si te fijas, esto es como que ya fuera la galleta triturada. Sí. Hay personas que las galletas las ponen en la licuadora y después las ciernes para que quede bien fina, pero esta ya no necesita eso. Claro, ya es como que estuviera totalmente triturada. Lo que vamos a hacer es agregar unos ingredientes para que quede más compacto y más dulcecito, porque la harina de almendras tiene buen sabor, pero no tiene un sabor a galleta como tal. Lo que vamos a agregar ahorita va a ser una gran diferencia. Entonces vamos a poner el siguiente ingrediente, que es esencia de vainilla para que le dé un sabor diferente, como las galletas de vainilla. Claro. Aquí se llaman galleta María las que usan, por lo general. No sé si en todos los países haya galletas María. No para no utilizar un derivado de la que sepan así a vainilla. En Estados Unidos creo que hay galletas cracker. El siguiente ingrediente va a ser mantequilla derretida. Normalmente nosotros utilizamos mantequilla ghee o mantequilla clarificada, pero eso solamente lo hacemos porque es un poco mejor para la salud, porque no tiene proteínas inflamatorias. Si no encuentran, utilicen mantequilla normal, no hay problema. Si están utilizando la dieta keto como una forma de bajar insulina y perder peso, mientras tengan la cantidad de grasas correctas con las calorías correctas, no hay mayor diferencia entre una mantequilla y la otra mantequilla. Ahorita lo que vamos a hacer es aplastar nuestra masita para que quede la forma de la galletita. Compacto. Como tiene la mantequilla es más fácil darle esa forma. Ya listo. Si pudieran estar aquí con nosotros cocinando, muchas veces hacemos recetas que huelen riquísimo. Muchas, siempre huele rico. No, es que cuando somos batidos a veces no hay mucho olor. Ah, pues. Bueno, es verdad. Ajá. Me pregunto si algún día la tecnología dará como para que la gente huela las cosas que está viendo también. No sé si llegues tanto. Suficiente con el robot del tío. Claro, cuando haya realidad virtual, lo que podría suceder es que nos mandan señales directamente a neuronas que activan esta respuesta. Sensorial. Exactamente. Ajá. Vamos a poner en el horno durante 15 minutos a 130 grados centígrados. Hasta eso vamos a hacer la siguiente preparación. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a preparar la siguiente parte, que es la parte cremosa de la receta. Muy bien. Entonces, aquí tenemos maracuyá, pero ya sin las pepitas. Como el jugo. Ajá, el zumo de la maracuyá. ¿Cuánto maracuyá? Una. Yeah. Aquí tenemos ya la otra, pero esta es para decoración. Entonces tenemos dos maracuyás, unos con semillas y otros sin semillas, solamente el zumo. Vamos a poner el
queso crema. Quesito crema. Utilizamos 45 gramos de queso crema en este caso. Vamos a poner stevia. Stevia al gusto en sí. Ahorita estamos utilizando stevia en bolsitas, la stevia en polvo, pero pueden utilizar eritritol y pueden utilizar también stevia en gotas. La stevia es un poco más dulce que el eritritol. No, de hecho la stevia es mucho más dulce que el eritritol. El eritritol tiene un 70% de dulzor en relación al azúcar. Por ejemplo, por cada cucharada de azúcar necesitas alrededor de 1.3 cucharadas de eritritol en una receta estándar. Entonces es que tienes que ir jugando con eso. Aquí utilizamos ¿cuántos sobres? Utilizamos 4 sobrecitos. 4 sobres. Y la porción es la que estás viendo en este momento. Igual es una porción. Eso en verdad tú te lo comes solo. No, pero eso es una porción para mí, por si acaso. Las personas que están en planes nutricionales con va nosotros. A depender. No hagan eso. Yo como bastantes calorías. Por lo general, mi día de calorías son 2.800 calorías a 3.000 calorías para mantener. Si quiero bajar es un poco menos, pero por lo general mi consumo calórico es más alto que el de la mayoría de personas. Conclusión, es más dulcero que todos nosotros. Es más tragón que todos ustedes, ya, en conclusión. Entonces ya tenemos aquí, si ven, está cremoso, tiene la stevia, tiene el zumo de maracuyá. Regresando al tema de las calorías. Yo no hago tanto ejercicio, la gente a veces piensa que yo hago mucho ejercicio. Tú me ves, ¿cuántas veces a la semana voy a entrenar? Has ido unas 2-3 veces. Sí, en realidad no voy tantas veces. Por lo general voy 4 veces por semana, a veces 3 veces por semana. Aún así puedo comer más calorías porque mi metabolismo está acelerado. Lo mantengo rápido. Tengo un poco más de masa muscular que el promedio y eso ayuda muchísimo, obviamente, también. Si tú quieres poder comer tanto como yo, ¿cuál es la recomendación? Entra a un plan nutricional con nosotros. Yo te pongo tu metabolismo a ver ahí. Vamos a poner el siguiente ingrediente, que es 1/4 taza de crema de leche. Ahorita vamos a darle una probadita a esta receta. Vamos a darle una cucharita para ver si es que le falta un poquito más de stevia. Para mí, yo creo que está bien la cantidad que le hemos puesto, pero prueba tú. Está perfecto. Cuando vas a cocinar, o vas a congelar, o vas a enfriar algo, el dulzor se baja ligeramente, especialmente cuando lo cocinas. Así es que quieres que esté un poquito más dulce porque se va a bajar ese dulzor. Eso está perfecto para mí. Entonces ya con esto, ya tenemos la preparación. Hay que esperar que esté la galletita. El siguiente ingrediente van a ser 10 gramos de collagen booster. Esto es colágeno hidrolizado sin sabor. Y esto es lo que va a darle la consistencia para no tener que meter al horno el cheesecake. Esto es un cheesecake sin horno, mucho más rápido y para mí mucho más rico. Pero toma en cuenta que si no pones colágeno, va a quedar aguado, no tan consistente. Quieres agregar esto de aquí. Aquí vamos a poner nosotros 20 gramos de colágeno hidrolizado. El que usamos nosotros es el de nosotros, obviamente, Collagen Booster, que lo encuentras en adrianyepes.com. Te dejo el link en la descripción. Ya teniendo nuestra masa de galletas lista, vamos a poner nuestra segunda mezcla aquí encima. Se me hace agua la boca. Que huele rico, en verdad, eso de poner la maracuyá, el zumo de maracuyá, quedó rico. Y el último paso, que no solamente es decorativo, sino que también le agrega sabor, es poner la pulpa del maracuyá. Que se hunde. Por cierto, si es que no encuentran maracuyá o passion fruit en Estados Unidos, pueden reemplazar esta receta con kiwi, por ejemplo. Queda también muy rico. O con pulpa de frutilla o fresa. Y ahora sí, el paso final, ponerlo en la refrigeradora. Pero no te vayas todavía, porque te vamos a decir cómo tienes que incluir esto en tu plan nutricional. Bueno, ahora sí, cuéntanos. ¿Cómo tienen que incluirlo en los planes nutricionales? Lo puedes incluir como cena o en el horario de la media tarde. Bueno, en verdad, cuando uno sale del trabajo, le da ganas de comer algo dulce, entonces como media tarde quedaría súper rico. O hay personas que presentan cena en la noche, ya cuando están en su casa, quieren algo diferente, esta receta les va a servir bastante. Toda la receta contaría como 3 porciones de grasa y 1 porción de proteína. Así es que inclúyelo en tu plan de esa manera. Y si no tienes tu plan aún, andaré en yepes.com/test. Toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres aprender a preparar un pan de colágeno, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video.